observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25-33 y ahora el 55. Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo. Los experimentos anteriores en la corteza prefrontal muestran una degradación de la consciencia, aunque con resultados imprevistos. Pensamientos suicidas de personalidades alternativas, en forma de ataques a la propia personalidad. Al desvanecerse la consciencia, se alcanza una especie de éxtasis. Como dos criaturas unidas, obligadas a vivir juntas y a odiarse eternamente. Adorable.
Doctor, ¿qué coño está pasando? No hay tiempo. Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo. ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto. Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, doctor. Y necesita mi ayuda. Él... Nosotros estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es para poder conectar cerebros. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico. Emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente. No existen precedentes. La repercusión en psicología, en medicamentos, en la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. Usted sabe cómo piensa. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... diría que quiere matarnos. Doctor.